Ondas de Tinta, por Elic Troconas. La emisión de hoy, conversando con Fer Carrillo. Todos identificamos París como un lugar emblemático de la cultura, una ciudad que posee arte e historia por doquier. Uno de los momentos que ha contribuido a esta reputación es la década de 1920. En esta época, la capital de Francia fue el sitio en el que convergieron los más distinguidos artistas de entonces, cosa que por cierto retrata Woody Allen en su película Medianoche en París. En un mismo lugar podían encontrarse Ernest Hemingway, Luis Buñuel y Salvador Dalí, creadores no solo de distintas nacionalidades, sino también de diferentes ramas del arte. ¿Por qué no recrear este tipo de convivencia? ¿Por qué no encontrarnos, desde la literatura, con una artista plástica? ¿Qué tal si hoy nos damos la oportunidad de conocer a Fer Carrillo? ¿Y qué mejor manera de hacerlo que tomando un café? Fer, para que todo aquel que no te conozca, dinos brevemente quién eres, a qué te dedicas como artista, qué es lo que haces. Soy Fernanda Carrillo, pero en mi arte me pongo Carrillo. Soy artista confesional, pero manejo varias técnicas como arte de instalación, acuarela, etc. Y pues manejo en mi arte varios temas sobre mi vida, experiencias, miedos, conversaciones conmigo misma y todo lo expreso en cuadros. Tienes una exposición en un mes prácticamente, ¿no? ¿Cómo se titula? ¿De qué va a tratar? ¿Cómo está dividida? El título es No soy nadie, porque alguien muy cercana a mí, a la que le pongo el sombra de mariposa, me dijo, no eres nadie, no vas a lograr nada, nadie nada, ya sabes. Entonces, siempre he tenido mucho conflicto porque creo mucho en mí misma, soy muy positiva. Entonces, cuando esa persona me dice eso, entro como en este pequeño conflicto de quién soy, qué no soy. Entonces, básicamente uno de mis mayores miedos es el miedo al fracaso. Y lo quise enfrentar de esta manera. Dije, ¿sabes qué? Si realmente no soy nadie, no voy a hacer nada y nada bueno me va a pasar, pues que así en la exposición de arte. Vamos a enfrentar esto. Entonces, lo que planeé al principio, que creo que está cambiando, es que en el primer nivel serían temas más superficiales como arquitectura, ideas, no sé, que tengo, un poco de filosofía y demás. Y en la parte de arriba son temas más personales. Pero todo, he puesto tanto de mí en todos los cuadros que creo que en todos lados va a haber un poco de todo. ¿Dónde va a ser la exposición? ¿A partir de qué fecha y hasta cuándo? Pues mira, la inauguración es el 1 de julio a las 7 de la noche hasta las 9 y media. Es la Galería Torre del Reloj en Parque Lincoln en Polanco y acaba el 12 de julio. Oye, en Polanco y justamente alrededor del Parque Lincoln hay calles que tiene el nombre de grandes personajes, científicos, humanistas, escritores. Vas a tener prácticamente a unos metros la calle Edgar Allan Poe, vas a tener Horacio, Homero. Entonces, tal vez haya mucha competencia ahí, pero esto me lleva a otra pregunta a mí. Ajá. ¿Ha habido algún artista, ya sea plástico, algún escritor, algún humanista, en general, ahorita mencionaba la filosofía, que haya influido en tu manera de pensar y en tu manera de retratar las cosas a través del arte? Escritores varios. Creo que me empecé a hundir muchísimo en la lectura. Hemingway es uno de ellos, precisamente. Claro, bien. Y más que nada, después salté a artistas de los 60, como este Jean Basquiat y este Andy Warhol. Y digo, no influyeron mucho en mí, más que nada Basquiat, por esa manera tan, no sé, sí puedo hacer esto y aquello y no me importa nada, tengo mi lado perfeccionista. Claro. Pero la artista que más ha influido en mí ha sido Louis Bourgeois. Digo, ella invirtió en el arte confesional y te juro, es la mejor manera de expresarse, porque no conozco a otro artista, mínimo a partir de ella, bueno, antes de ella, que lo haya hecho antes. Cada quien punto, dibujar a su pareja, un sueño, pero lo que siente, la ansiedad, los miedos, se me hizo perfecto. Me enamoré de ella cuando la vi en Londres, entonces pues desde ahí empezó esta idea de poder dibujar lo que sentía, más que solamente escribirlo. Hay algo que no hemos dicho y que seguramente quien escuche esto se sorprenderá. ¿Qué edad tienes, Fer? Yo sé que es una pregunta que no debería hacerle a una mujer, pero te lo voy a hacer como artista. Entonces, dirás, ¿qué edad tienes? Tengo 20 años. ¿Y cuándo empezaste a entregarte al arte como tal?
Es que siempre me ha interesado, siempre me he preguntado por qué esta persona dibujó así y tal. Cuando íbamos a museos con la escuela, yo me quedaba horas viendo un cuadro diciendo, ¿pero tú qué opinas de esto? Y entonces eran como dos veros colores y vámonos, ya sabes. Entonces, no sé, supongo que soy muy curiosa. Entonces, la simbología de los cuadros, todo eso, me llamó siempre mucho la atención. Y el escribir, creo que fue... Y eso fue gracias a Hemingway, porque fue como, porque yo también no podía escribir ideas, historias, y después mis propios sentimientos, y hablar conmigo misma. Así que, si lo vamos a poner en tiempo, diría que hace 4 años, o sea, di ya mi 100% para lo que fuera relacionado con el arte. ¿Qué tanto ha dificultado que tú digas, soy artista, hago arte, cuando dices tu edad? Es decir, ¿cómo te ve la gente cuando dices, yo soy un artista pero tengo 20 años? ¿Qué ha sido una limitante? ¿Te toman en serio? ¿Te toman como una broma? Fíjate, ¿no que te creen? Todo el mundo se emociona. O sea, es como, ¿y tú qué haces? ¿Estudias? Me tomé un año. No, soy artista. Wow, o sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? Pero, a ver, ¿qué hacen? Y se empiezan a interesar muchísimo. Claro. Creo que es raro. O sea, yo no conozco a nadie. Absolutamente nadie en mi círculo social que diga, soy artista y estoy en mi casa todos los días pintando y esculpiendo. ¿Me entiendes? Incluso había un niño, cuando fui a un antro, que me dijo, ah, ¿no sales en la tele? Entonces fue como, no, no salgo en la tele, pinto en mi cuarto. Y se emocionó aún más. Entonces fue bastante agradable. Y entonces, bueno, mínimo mi generación, bueno, nuestra generación, se entusiasma bastante. Creo que es algo diferente. Los adultos se quedan con cara de, a ver, cuéntame un poco más de qué haces. Sí, sí. Pero está bien, es parte de... Incluso para mis papás, fíjate que ahí se ha sido un dilema. ¿Cómo? ¿Eres artista o arquitecta? A ver, ¿eres escritora? O a ver, defínete. No entienden que puedes ser todo lo que quieras. Solo hay una cosa. Pero bueno, yo me expando, no importa. Todo lo que se pueda. Tú particularmente como artista, es decir, tal vez comparada o contrastada con otras personas que conozcas en arte, ya sean renombrados, que estén sean más o menos cercanos a ti, quien sea, ¿cómo caracterizarías tu estilo? ¿De qué manera sería distinto al de alguien más? ¿Qué te hace a ti única como artista? Pues mira, cuando vas a una exposición de un artista, por ejemplo, Basquiat, creo que algo que notas es que los materiales son los mismos y puedes reconocer al artista si tu cuadro está en otra sala, porque sabes que es de él, están los materiales, está todo. Algo que pasa mucho conmigo es que cambio mucho. Okay. O hago esculturas de manos de pasta para moldear, o no pongo ninguna mano en ningún lado, o pongo cientos de manos, o manejo pasteles, o pongo flores, o pongo gente desnuda. Entonces, pero aparte el dibujo es muy diferente del otro, o sea, aunque a veces viste incluso mismos materiales, la expresión es completamente diferente. Algunos están llenos de colores y otros no. Entonces mi respuesta para esto ha sido como, ¿sabes qué? Siento que tengo ciertas percepciones, o pongámoslo en esta manera, ciertos artistas dentro de mí que quieren expresarlo, y cada quien quiere hacerlo a su propia manera. Entonces, si un cuadro se ve completamente diferente a otro que hago en un lapso de 5 minutos de diferencia para ya empezar el siguiente, pues no sé, tal vez son percepciones, tal vez es las personalidades diferentes que tenemos cada quien, aunque no estamos locos, pero supongo que es lo que me diferencia. Aparte de que soy extremadamente honesta, y por ejemplo, si me comparo incluso con Louis Bourgeois, ella no escribía, o sea, ella no te lo explicaba como, o sea, incluso ella decía, ¿no lo entiendes? No es mi problema. Yo soy completamente diferente, yo soy como, oh, no te preocupes, o sea, vas a entender este cuadro, y quiero que te lleves a una parte de él, la historia, lo que sea, los personajes, pero te lo vas a llevar. Así que soy muy paciente con el público. Y no sé, me gusta que sea más íntimo entre nosotros dos, no dejártelo y a ver qué de braille sacas sobre el cuadro. Pero díganos algo, nosotros solemos ver el arte, bien probablemente a partir de los últimos 2 siglos, como un producto, como una mercancía. Entramos a las librerías, vemos el libro terminado, está muy bonito, vemos las galerías, la pintura terminada, por supuesto, ya está. Prácticamente como un objeto para consumir, no tanto para disfrutar, sino para consumir. Sí, incluso Andy Warhol se dedicó a eso en sus últimos años de artista. Claro, totalmente, ¿no?
Entonces, muchas veces perdemos de vista lo que involucra la creación artística, lo que involucra que una persona, cualquiera que sea, tome la determinación de crear, de darse a la tarea de llevar a la práctica una idea, ¿no? Entonces, ¿cómo es, en tu caso, un día en el que tú dices, hoy me voy a entregar esta parte de la creación artística? ¿Cómo es un día normal en esas circunstancias? A veces es lo más espontáneo. Simplemente puedo estar en el súper o platicando con alguien, pero y sale la idea de eso, es que tengo que hacer esto. Pero eso es lo más raro, o sea, casi nunca sucede. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que me voy o a un café o a mi parque favorito, que es el único parque que hay aquí, y escribo. Y incluso es bastante fresco, porque escribo cuando más me siento tensa, cuando más me siento triste, cuando más me siento nerviosa, lo que sea. Cuando acaba de pasar un problema, no me espero a que me coma por dentro. Luego agarro mi libreta y voy a donde quiera ir, si no es en mi cuarto, si no es en el parque, si no es en el café, donde sea, pero tengo que escribir. De ahí, de verdad, que cuando acabo de escribir digo, ¿de dónde salió esto? Es, no sé, creo que debíamos, de verdad, si todos lo hiciéramos, si todos habláramos con esa parte más íntima dentro de nosotros, descubriríamos tanto. Y es lo que empecé a ver. O sea, pongo muchas metáforas, lo que te decía, y es tan fácil transformarlo. Obviamente cuando le digo, ok, esta parte en específica la voy a hacer un cuadro, me pongo en mi mesa y pongo todos los materiales alrededor y digo, ok, ¿cuáles vamos a utilizar? Y soy de las personas que yo no tengo un color, lo que sea, voy y lo compro porque tengo que terminarlo. O sea, si no empiezo, tengo que terminar en ese momento. Vamos a algo muy íntimo. ¿Te parece bien? Venga. Ok, este cuadro creo que es el único que no le he puesto título, porque es incluso está difícil hablar de eso, pero tengo que ponerlo porque, te digo, es todo muy directo. ¿Qué pasa con este cuadro? Creo que tanto tú como todos hemos tenido a una persona especial, no necesariamente de la forma romántica, sino con quien simplemente conectamos de una manera inexplicable. Hay mucha confianza y demás. Lo que pasó con esta persona es que, y incluso en el cuadro hay un texto, no solo un dibujo, hay un texto donde está como en forma un poco poética, donde hablo de cómo esta persona abre las puertas de todo. O sea, mi confianza, mis sentimientos, mi casa. Y una noche simplemente sacó como esa oscuridad que creo que algunas personas hasta tienen y no la supo controlar, y hizo algo que yo como mujer, a mí me faltó el respeto. Incluso en mis cuadros manejo mucho el desnudo, pero creo que es el único en que no me podría dibujar desnuda, por lo mismo de que fue un acto donde fue una falta de respeto. Yo valoro muchísimo mi cuerpo, quién soy, qué siento, cómo me cuido. Entonces es algo muy muy personal ese cuadro. Incluso es bastante chico, ese cuadro más chico que tengo, porque no lo quise agrandar, lo quise expresar, lo dejé ahí, me calmé, me sentí mejor. Y pues también lo vas a encontrar en la exposición. Pues recuérdanos por última vez todos los datos de la exposición. La inauguración es el 1 de julio, empieza a las 7:30 de la noche, acaba a las 9:30. Ahí va a estar muy padre. Espero que vayas y espero que tú también vayas, quien me está escuchando. Acaba el 12, de lunes a viernes. Este se abre la galería a las 7 de la mañana, si no me equivoco, y cierra por ahí las 7, pero sábado y domingo cierra una hora antes. Galería Torre del Reloj en Parque Lincoln, Polanco, del 1 de julio al 12 de julio. La inauguración 1 de julio, de 7:30 a 9:30. A 9:30. Ahí nos esperas, nos vas a explicar todas tus obras, va a estar genial esa inauguración. Exactamente, más de día, espero que vayan, es muy importante. Y para todas aquellas personas que quieran contactarte antes, durante, después de la exposición, estén interesadas en tu trabajo, ¿cómo te contactan? Pues preferiría mi mail, que es mafercr95@me.com, o si quieren a mi teléfono, que es 5529 71 49 82.
Lo repetimos una vez más. 55 29 71 49 82. Y repito mi email: mafercr95@me.com. Maravilloso, Fer, muchas gracias. A ti. Esto fue Ondas de Tinta por Electroconis. La emisión de hoy, conversando con Fer Carrillo.